A continuación voy a enseñar a tejer esta bufanda calada en tejido crochet. Es una bufanda liviana para los primeros días de fríos, especial para los días otoñales o de primavera. Para tejer esta bufanda vamos a necesitar 120 gramos de lana sedificada semigruesa y una aguja de aluminio número 5. Para iniciar esta bufanda vamos a tejer 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24. Ahora vamos a picar en la séptima cadena y vamos a tejer un punto alto doble. Hacemos las dos lazadas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a picar y tejemos un punto alto doble. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vamos a saltar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la quinta vamos a picar y tejer un punto alto. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en el mismo lugar vamos a tejer un punto alto doble. Tejemos 3 cadenas y esto se va a repetir durante toda la hilera. Vamos a saltar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y en la quinta picamos y tejemos un punto alto. Tejemos 3 cadenas y en el mismo lugar picamos y tejemos un punto alto doble. Tejemos 3 cadenas y repetimos así toda la hilera. Cuando llegamos al final de la primera hilera, nos deben quedar 2 cadenas. Vamos a picar en la última, o sea, saltamos una cadena y picamos en la última y tejemos un punto alto. Y aquí tenemos la primer hilera. Vamos a girar y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer en el punto alto doble un punto alto doble, o sea, picamos aquí y tejemos un punto alto doble. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y siempre vamos a picar en el punto alto doble. Vamos a tejer un punto alto
tres cadenas, una, dos, tres, y en el mismo lugar tejemos un punto alto doble. Tres cadenas, una, dos, tres, saltamos el punto alto y picamos en el punto alto doble y tejemos un punto alto. Tres cadenas, una, dos, tres, y en el mismo lugar un punto alto doble. Tejemos así toda la segunda hilera. Cuando llegamos al final de la segunda hilera, vamos a picar en la cuarta cadena contando desde abajo. 1, 2, 3, 4. Y tejemos un punto alto. Vamos a girar. Y a partir de esta hilera se teje exactamente igual. Vamos a iniciarla con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a picar siempre en los puntos altos dobles. Y allí vamos a picar y tejer un punto alto doble. Tres cadenas, una, dos, tres. Picamos en el siguiente punto alto doble y tejemos un punto alto. Tres cadenas, una, dos, tres, y en el mismo lugar picamos y tejemos un punto alto doble. Vamos a repetir así toda la hilera. Y cuando llegamos al final de cada hilera, vamos a picar en la cuarta cadena, contando desde abajo, y tejemos un punto alto para finalizar la hilera. Esto se va a repetir a lo largo de la bufanda. Ustedes van a tejer hasta el largo deseado. Esta bufanda de muestra tiene 120 centímetros de largo. Aquí ya he tejido la bufanda. Como ven, es un punto muy fácil y muy rápido de tejer. Pueden tejer esta bufanda en solo un par de horas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los flecos. Los flecos miden en total 10 centímetros de largo. Para ello, tienen que medir la hebra 20 centímetros. Tienen que cortar un cartón de 10 centímetros de largo. El ancho no importa. Una vez cortado el cartón, vamos a colocar la hebra, o sea, la punta, en el extremo del cartón y vamos a ir enrollando alrededor del cartón para obtener las hebras necesarias. De esta forma, y luego vamos a cortar aquí y luego aquí para obtener
las hebras. Una vez obtenidas las hebras, vamos a necesitar una aguja de aluminio número 3,5 y vamos a picar en cada uno de los puntos. Vamos a doblar la hebra por la mitad. Con la aguja la tomamos y vamos a tejer una cadena tomando las dos hebras y deslizamos. De esta forma obtenemos el primer fleco. Vamos a hacer esto en cada uno de los puntos. Introducimos la aguja, tomamos la hebra, la doblamos por la mitad. De esta forma y tejemos una cadena. Deslizamos y ya tenemos el segundo fleco. Vamos a completar todos los flecos a lo ancho de la bufanda. Y así nos queda finalizada esta bufanda calada en tejido crochet. Si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet, haz clic donde dice suscribirte. Si quieres ver mi video anterior, haz clic donde dice video anterior. Y si deseas ver mis últimos videos, haz clic en este cartel donde dice últimos videos. Muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet.